La anécdota de que varios de tus actores murieron poco tiempo después, inclusive no sé si en el rodaje, vamos, eran sicarios, especialmente la vendedora de rosas, ¿no? No, en Rodrigo D El también, Rodrigo D, más bien, sí, el estos Rodrigo muchachos D. también eran no sicarios porque, digamos, el sicario es como un momento, digamos, de uno de esos muchachos que está en una guerra social y que hace parte de una organización o que de pronto alguien le pone, digámoslo, ese trabajo, le dan el trabajo de matar a alguien, ¿cierto? Pero ellos eran no sicarios, sino pistolocos. O Locos. pistolocos, o sea, pelados que estaban robando, que estaban detrás de un fierro, de un revólver, y que estaban buscando hacer parte de las oficinas del narcotráfico, y que tenían muchísimos enemigos, y que estaban en una guerra total contra la policía. Pero lo más tremendo de todo era que eran muchachos que estaban en una situación de exclusión, y sobre todo en una situación de no futuro. Eso era lo más tremendo. Ellos, de pronto alguien decía que había ido a la finca, que fulanito, que Johncito estaba en la finca era la cárcel. Entonces, todas las palabras tenían como quien dice un sentido invertido, ¿cierto? Un sentido irónico que daba cuenta de una realidad también como virtual, que es la realidad del excluido. Entonces, la película toda, digámoslo, yo empecé a recoger todas esas palabras, o sea. Estas son películas en donde cuando uno conversa con las personas que van a ser actores, uno no solamente está como viendo cuáles son los hechos en los que ellos han participado para ponernos en escena, sino que uno va corriendo para ponerse, digámoslo, en lo que ellos piensan de su vida. Eso es lo más importante, ponerte en ese interés de qué es lo que los niños de la calle de la vendedora de rosas, qué pensaban ellos realmente de la vida de ellos, de la vida mía, como aquel burgués que pasa por la acera y que no vive en la calle, sino que camina por la calle simplemente como un momento de transición hacia su casa, que es una forma de estar en la calle muy distinta a la de ellos que no se saben para dónde van. Entonces, yo conversaba con estos niños y empezaba a grabarles, o con los jóvenes de Rodrigo D. Y entonces ellos, digámoslo, yo, la tarea, digámoslo, de este tipo de películas y de este tipo de director de cine de realidad es, digámoslo, cómo vas a meter el universo que está hecho de miles de experiencias, de miles de anécdotas, de miles de chismes, digámoslo, de miles de sucesos, de episodios. ¿Cómo vas a meter ese mundo desconocido en la película, en el argumento? Porque, digámoslo, el universo, digámoslo, al que tú te enfrentas es un universo. Imagínate, yo miraba esos barrios y esos barrios eran de más de 1 millón de personas, eran más de 100 barrios, cada uno con su nombre, con su calle, cada uno con ese rumor y esa bulla y con esa cantidad de voces tan hermosas. Y yo decía, ¿cómo voy a meter yo esta experiencia en un argumento de hora y media, probablemente de 120 secuencias? ¿Cómo voy a meter esos elementos infinitos en un relato de elementos finitos? ¿Qué orden le voy a dar? ¿Cuál va a ser el comienzo de la película? ¿Cómo va a transcurrir? ¿Cómo va a llegar al final? Entonces ahí es donde empecé, como quien dice, a establecer una forma, digámoslo, de traducción de ese universo en el argumento. Entonces me di cuenta que yo empezaba a grabar todo lo que ellos me contaban y era un enorme diálogo de días, de semanas, de meses, en donde yo lo primero que tenía que hacer era tratar de entender cuáles eran los conceptos que organizaban o que explicaban o que significaban ese mundo. Y algo que también caracteriza a tu cine es el lenguaje de los personajes. Es decir, también mencionas que, por supuesto, hablando, que están en situación, que son actores naturales y tal, por supuesto, y que improvisan, pues tú los dejas hablar como ellos hablan, no les Claro, impones los claro. diálogos. De tal manera que siempre tenemos que ver tus películas subtituladas, porque hay cosas que, claro, que no sé, pero son muy, muy, muy vividas, pero que hay que entender. La versión de Sumas y Restas de España trae subtítulos al español para que entendamos de qué están hablando, Ajá. ¿no? Por ejemplo. El Sí. lenguaje es muy característico Sí, de tus el lenguaje, es películas. que el lenguaje es muy importante. Porque es lo que trae, digámoslo, ese universo se traduce ante el espectador a través de una forma de utilizar el español, en este caso, muy particular. Y ese español, digámoslo, tiene muchos modismos,
porque está en situación, pero cuando se trata de realidades que son no solamente, digamos, los reales, sino de mundos que además están excluidos, ¿cierto?, de minorías que están acalladas, de poblaciones que están excluidas, entonces las palabras de ese mundo son fundamentales porque te van a decir cuál es la mentalidad de esa exclusión.